¿Qué tal, amigos? ¡Qué lindo que es mi país! Boca Juniors envía contrato a Paolo Guerrero según prensa brasilera. Así como lo escuchas, medios brasileros informan que agente de Paolo Guerrero recibió borrador del contrato y que la única traba para firmar sería superar rigurosa prueba médica del cuadro argentino. Pero, perdón, yo le digo que no. Paolo Guerrero, no, en realidad lo quiso siempre. Libre. Sí, hay que ver. Respetuosamente, lo quería, 38 lo quería años Boca hace 2 años. Hay que ver cómo está. Paolo Guerrero está muy cerca de cumplir uno de sus sueños postergados, ponerse la camiseta de Boca Juniors y jugar una temporada, por lo menos, de ensueño en el cuadro Ceneice. Sería la primera vez que en esta dirigencia suene el nombre de Paolo Guerrero, porque hasta el momento nunca estuvo en carpeta. Junto a Luis Advíncula y Carlos Zambrano, sería el tercer peruano en la plantilla de Boca. Se anunció un nuevo acercamiento entre el depredador y el cuadro azul y oro. La prensa de Brasil ha informado que Vinicius Prates habría dejado de trabajar con Paolo Guerrero y que es el mismo empresario peruano, José Chacón, el mismo que llevó a Miguel Trauco a San Etienne, quien se está encargando de manejar el futuro del goleador de la selección peruana. Según el portal torcedores.com, el representante peruano habría recibido el viernes por la noche el borrador de un importante contrato para Paolo Guerrero, que continuaría con algunas cláusulas que la gente analizará con detenimiento. Se conoció que el gran requisito del Consejo de Fútbol de Boca Juniors es que Paolo Guerrero supere una rigurosa prueba médica que le permita asegurar la importante inversión que hará el cuadro argentino por uno de los delanteros más importantes de la región. Aún no hay propuesta oficial. Sin embargo, las partes intensificaron las conversaciones para llegar a un acuerdo lo antes posible, dice la prensa de ambos países. Por su parte, el periodista de ESPN, Diego Montalbán, hizo eco de nuevas versiones que recogió de fuentes en Brasil. Según reportes, Paolo Guerrero ha iniciado conversaciones con Boca Juniors. La intención es fichar y mantener al depredador hasta diciembre del 2022, compartió el comunicador en su cuenta de Twitter. El hombre de prensa también reconoció que el Consejo de Fútbol de Boca, que como saben ustedes está liderado por Juan Román Riquelme y otros ex-cracks, está muy pendiente de la recuperación del depredador. Obviamente que todo dependerá de la realización de exámenes médicos. Paolo Guerrero cumple 38 pirulos de aquí a un mes. ¿Será el refuerzo indicado para Boca? ¿Será el delantero que necesita la azul y oro para coquetear por fin con la Copa Libertadores después de 15 años? ¿Tú qué dices? ¿Le hará bien a la selección que Paolo cambie de colores? Comparte, dale like y sobre todo comenta. La idea es hacer una linda conversa de fútbol, porque cada vez que hablamos de fútbol es riquísimo. Yo apago cámara.